Contamos que hoy comienza el juicio oral contra el carabinero en retiro Claudio Crespo. ¿Quién es él? Bueno, el acusado por el caso de Gustavo Gatica. Moisés Inostroza nos va a contar además de lo que está pidiendo la Fiscalía de condena para el ex carabinero. 12 años estaría pidiendo aproximadamente. ¿Cómo estás, Moisés? Muy buenos días. Correcto, Titi, muy buenos días. Nosotros nos encontramos en el cuarto tribunal oral en lo penal de Santiago cuando comienza justamente esta audiencia por el juicio oral en contra de Claudio Crespo, teniente coronel en retiro, por los delitos de apremios ilegítimos, por las lesiones graves, gravísimas, en contra de Gustavo Gatica, un 8 de noviembre del año 2019, en el contexto del estallido social, cuando por razones que se han estado investigando después de largos años, ¿cierto?, es que llegamos a este punto en donde habría percutado, ¿cierto?, una escopeta antidisturbios en contra de un grupo de manifestantes, lo cual impacta en el rostro de Gustavo Gatica, perdiendo así la visión total en ambos ojos, según lo que ha relatado durante esta jornada. Hemos podido escuchar a la parte de la Fiscalía, también al Consejo de Defensa del Estado y también al Instituto Nacional de Derechos Humanos, quienes han estado exponiendo durante esta mañana lo que ha sido la recabación de pruebas y la evidencia que se va a mostrar durante este juicio oral que comienza durante esta jornada, como les mencionábamos. La Fiscalía, efectivamente, tal como tú mencionabas, pide 12 años de presidio en contra de Claudio Crespo, este teniente coronel en retiro, por estos delitos, como les mencionábamos, de apremios ilegítimos con los resultados de lesiones graves, gravísimas. Específicamente, según lo que ha relatado la Fiscalía, se trata de estos impactos de perdigón en ambos ojos cuando ese 8 de noviembre del año 2019 a las 6:10 horas de la tarde, en medio de manifestaciones que no eran pacíficas, relató la Fiscalía durante esta mañana, en la Plaza Baquedano, ¿cierto?, es que se realizan estos disparos que terminan con la vista de Gustavo Gatica. Según lo que ha mencionado también la Fiscalía durante esta jornada, hay una cantidad importante de peritajes y estábamos escuchando también al comienzo de esta audiencia de juicio oral a la magistrada dando cuenta que esta sala está pedida por largo tiempo, dado que existen una cantidad importante de peritajes, como lo relataba también la Fiscalía. Podría durar, según trascendidos de prensa, incluso cerca de un año este juicio oral por esta importante cantidad de pruebas. En ese sentido, dentro de estas pruebas que se están evidenciando durante esta jornada, hay videos de cámaras de seguridad, videos registrados también en redes sociales, en teléfonos celulares específicamente, y van a llegar algunos testigos claves dentro de este caso. Por supuesto que la misma víctima, estamos hablando de Gustavo Gatica, los ex generales directores de Carabineros Mario Rosas y Ricardo Yáñez, el ex ministro del Interior Gonzalo Blumel, así como también la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, dentro de este periodo de tiempo bastante largo de lo que va a ser este juicio oral en contra de Claudio Crespo. Una tesis que está tratando de defender, en este caso los abogados del imputado, estamos hablando de que Claudio Crespo no habría sido la persona, el oficial, que habría realizado estos disparos en contra de este grupo de manifestantes y en contra de Gustavo Gatica. Sin embargo, es una versión completamente distinta a la que tiene la Fiscalía, que le imputa estos delitos principalmente con los argumentos que hemos escuchado anteriormente, como por ejemplo en la formalización de los tres ex generales directores de Carabineros, que resultó siendo hace poco, ¿cierto?, también con alguna medida cautelar de arresto domiciliario en contra de los tres imputados. Estamos hablando de el uso de la fuerza, los protocolos que tenía Carabineros para actuar. En ese sentido, la Fiscalía ha relatado durante esta mañana que, en este caso, el imputado, Claudio Crespo, habría realizado estos disparos a menos de 30 metros. Recordemos que dentro de los protocolos se habló mucho de la distancia en que se habrían empleado los elementos antidisturbios en contra de estos manifestantes, ¿cierto?, y en muchos casos, ¿cierto?, más de 30 metros, o más bien digo menos de 30 metros, es lo que se le imputaba en ese sentido a, en el caso de los tres altos mandos, ¿cierto?, la responsabilidad que tenían por no haber aplicado correctamente este tipo de protocolos. La situación acá es similar. Lo que dice la Fiscalía es que se habría empleado estos disparos a una distancia de 25 metros específicamente en contra de los manifestantes y en contra de Gustavo Gatica. Además, el objetivo, la dirección que habrían tenido los disparos, ¿cierto?, no corresponden a los elementos antidisturbios, porque los
disparos se habrían realizado en el tercio superior. En ese sentido, ha mencionado que Gustavo Gatica, el día 8 de noviembre del año 2019, habría recibido estos impactos de perdigones en su pecho y en su rostro, específicamente en sus ojos. Dentro de las pruebas periciales que van a mostrar justamente los querellantes, la Fiscalía, Consejo de Defensa del Estado, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, se encuentran una importante cantidad de pruebas periciales, documentos principalmente respecto a los cartuchos que utilizó Carabineros en aquella manifestación, ¿cierto? Y en aquel hecho que termina con la vista de Gustavo Gatica, pero además también pruebas como por ejemplo los documentos que acreditan que cuando Gustavo Gatica fue intervenido quirúrgicamente tuvieron que sacarles estos perdigones desde sus ojos, ¿cierto? Cuando él ya pierde la vista entrando justamente al pabellón quirúrgico aquel 8 de noviembre del año 2019. En estos momentos estábamos escuchando la exposición del Instituto Nacional de Derechos Humanos, como les mencionábamos, imputándole estos cargos y que se suman, ¿cierto?, a los argumentos de la Fiscalía que piden, ¿cierto?, 12 años de presidio efectivo en contra de Claudio Crespo. La audiencia continúa durante esta mañana, según lo que ha relatado la magistrada. La sala durante esta jornada está pedida eso de la 1 y cuarto de la tarde, hasta la 1 y cuarto de la tarde aproximadamente, en donde podríamos tener algunas declaraciones y reacciones de lo que ha sido esta primera audiencia de juicio oral en contra de Claudio Crespo, como les mencionábamos, por los delitos de apremios ilegítimos y también las lesiones graves, gravísimas, en contra de Gustavo Gatica. Titi. Ya. ¿Algunas preguntas? ¿Gustavo Gatica está ahí? Sí. ¿Está presente? ¿Y lo otro? No, Gustavo Gatica no ha venido durante esta jornada, pero está citado como testigo. Ya, está citado como para testigo. Para las próximas jornadas. Ya, y lo próximo. El que cita es Claudio Crespo. Claudio Crespo, claro, es el imputado, tiene que estar presente. Lo que sí me gustaría saber es la proyección de tiempo de este proceso. Esto puede durar mucho tiempo, lo decías, ¿no? Sí, estamos hablando de que en trascendidos, según se ha dejado ver también por algunas palabras también de la magistrada al inicio de esta audiencia, se deja ver que va a ser un juicio oral bastante largo. Se habla de un año incluso, por la cantidad de testigos y por la cantidad de documentos. Les mencionábamos los documentos, por ejemplo, de las armas utilizadas, de las municiones que tienen que coincidir, según el relato de la Fiscalía, con los perdigones que impactaron en los ojos de Gustavo Gatica. También, por ejemplo, las pruebas o los documentos más bien de, ¿cierto?, cuando Gustavo Gatica ingresa al pabellón a ser intervenido quirúrgicamente por estas lesiones en sus ojos. También la cantidad importante de testigos. Tengo el dato acá anotado, Titi, de la cantidad de testigos que están citados, ¿cierto? La Fiscalía va a presentar 131 testigos. Solamente la Fiscalía va a presentar 131 testigos, mientras que la defensa va a presentar 92 testigos y 36 peritos. Como les mencionábamos, el punto de discordia en este juicio oral va a ser cuál fue efectivamente los disparos y quién los habría percutado. La defensa dice que no fue Claudio Crespo quien percutó los disparos en contra de Gustavo Gatica. Sin embargo, la Fiscalía menciona específicamente que fue el mismo uniformado en retiro, ¿cierto?, el que percutó estos disparos porque no había más uniformados que podrían haber utilizado estas armas antidisturbios. Habían dos funcionarios que acompañaban a Claudio Crespo en medio de esta protesta que se estaba realizando en la Plaza Baquedano, pero ellos no contaban con elementos antidisturbios. El único que contaba con elementos antidisturbios era el señor Claudio Crespo, por lo tanto, según los videos que menciona la Fiscalía, según las pruebas, según los testigos, es el único imputado que podría haber tenido responsabilidad en los disparos que terminan con la vista de Gustavo Gatica. Ese es el punto en cuestión. Perfecto. ¿Fue él o no quien disparó? Y es lo que vamos a saber durante los siguientes días en este juicio oral, Titi. Bueno, la principal arma que tiene la Fiscalía son los mismos perdigones que le retiraron a Gustavo Gatica desde sus glóbulos oculares, pero lo cierto es que también estamos hablando de momentos tan convulsos, momentos tan complejos, donde, bueno, efectivamente la Fiscalía va a tener que demostrar lo que está imputando. Vamos a ver cómo se resuelve en este caso, que puede durar, bueno, como tú lo decías, hasta un año el proceso judicial. Así que vamos a estar con muchas noticias sobre esta situación, este caso en particular tan emblemático del llamado estallido social. Moisés, muchas gracias.